Escúchame, no me da el tiempo para quedarme al partido. Vamos a fingir que ya terminó, ¿ya? Tú dices que ganó Perú, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después del partido? Contento, alegre, que Perú haya ganado 2-0 y Messi no jugó, estaba lesionado. ¿De dónde eres tú? ¿De España? Yo de España, sí. Ya. ¿Puedes hablar como argentino para engañar que había argentinos hoy día acá afuera? Bueno, pues vamos al Mundial, ¿no? Hoy se come parrilla, nene. Se come parrilla, hoy día comemos parrilla, vos. Le va a morder el chorizo al argentino, señores. Hoy día se come parrilla. ¿En qué zona vas a estar? ¿En qué zona vas a estar? En norte, papi, norte. Oh. ¡Déjame grabar! ¡Déjame grabar la puta! Señores, nos encontramos a las afueras del Estadio Nacional. Hoy día juegan Perú y Argentina. Ven, hoy día he traído a mi mamá, le he traído acá para que vea el partido, señores. Vamos a ver el partido, pero por afuera nomás. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, muy emocionada de estar acá por primera vez frente al Estadio Nacional. Para por lo menos escuchar, por lo menos para animar desde afuera. Su cara de felicidad, ¿no? Para animar desde afuera, Perú, Perú. Allá están los hinchas, ¿qué opinan? ¿Están que cantan? Han venido desde Huánuco, Puno, Trujillo, Cajamarca, Neptuno. Me parece muy bien la hinchada peruana para apoyar al equipo peruano. Entrevista a alguien, a ver tú. Voy a entrevistar acá, mira, a la bandera. Hola, amiguito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu expectativa para el partido entre Perú y Argentina? Gol de Guerrero. De Guerrero, gol de Guerrero. Estamos aquí con el sin rostro, señores, hoy día. ¿De dónde has venido? Yo vengo de Huancayo. ¡Desde Huancayo, gente! ¡Un aplauso para Huancayo! ¡Un aplauso! ¡Ah, Huancayo, van Perú! ¿Cuál es tu personaje? El Abelino. ¿Abelino eres? Peruano. Claro. ¡Déjame grabar! ¡Déjame grabar la puta! ¿Por qué el patito? Porque el patito pertenece a Perú, pues ya está de moda, ya. ¿Qué? ¿Por qué tiene pato? ¿Por qué tiene pato? Que dice está de moda y los cachos. ¿Por los cachos dice acá? ¡Cachudo él! ¿Por qué el patito? Porque es el augurio de la buena suerte, dice. Yo lo conozco a Paolo Guerrero porque él físicamente lo conoce a Farfán. ¡Arriba Perú! ¡Ah! Él le daba la blanquita a Paolito. Ese señor le falta un tornillo. ¿Y tu papá? Está en otro país. ¿Va a venir algún día? Sí. Cuídate, ya va a comprar los cigarritos, ya viene. Como seño, ¿por qué le ha dicho que es ahí otro país su papá? Otro país, pues. Ah, está otro país. Sí, es verdad, entonces. Sí. Cuando se fue su papá, su hijo, ¿cuántos años tenía? Recién el año pasado se ha ido. ¿Gol de quién? ¿Gol de Messi o Pipa? ¿Quién mejor? Riquelme. No, ¿gol de Messi o...? Debes. ¿O gol de Enzo, no? De Enzo. De Renzo. No, Enzo. Enzo. Han venido desde Cusco a ver el partido, señores. Está llegando la selección de Argentina. Mira, ¿la ves el bus? Sí, lo veo. ¿Quién viene ahí? Messi y todo el equipo de Argentina. ¿Qué opinas, ma? Ahí está el bus de la selección. Primera vez que veo al bus de la selección, llegando a la selección. Sus ventanas están polarizadas, mano. No se ve nada, su ventana. ¡No, se fueron! Mira el chirrelito, causa. El Ichirralito, mano, hincha oficial de la selección peruana. Ya estaba en Qatar, se ha regresado. ¿Por qué no has venido a vender acá a hacer tu negocio? Porque no me has dicho tú y yo qué voy a saber. No conozco yo, pe. Tu canchita, tu chifle, tus gaseosas. Porque estoy recién conociendo. Para la próxima vez voy a venir con mi canchita y mis papitas live. Ve. Ahí lo cogió las cosas que estaban ahí. Y lo cogió, ¿viste? Me agarró mi cara. Así me ha visto. Y he dicho, no me ha visto. Y le he metido acá. Y ella dice, chora. ¡Eh! Hemos encontrado tu gemela. ¿Cómo estás, año? ¿Cómo le va? Bien, acá contenta, nene. Tenemos que ganar 2-1-0. Uno gana Perú, 0 Argentina. Si no, empate. Mano, ¿por qué tienen lentes todos? Oh? ¿Por qué? ¿Están con RQ y no quieren que vean sus caras o cómo? ¿En qué país has nacido? Perú. Es ídolo de Messi, pero es peruano de corazón. ¿Quién gana hoy día? ¿Quién gana hoy día? Perú. ¿Ayer viste a Messi? ¿Dónde lo viste? En el hotel. ¿En el hotel? Señora, ¿cómo usted ha alquilado ahí espacio? ¿Cómo ha alquilado usted espacio en el hotel de Messi? De la ventana. Ah, pero sí lo vieron. Sí, lo vimos. Sí. ¿Ustedes de qué clase de enfermería se han salido? ¿O psicología? ¡Medicina! Acá estamos con las médicas, paramédicas. ¿Qué voy a... de
medicina. Segundo. Segundo ciclo, están empezando todavía. Ellas son las que hacen las pruebas antidoping a Guerrero. Con ustedes, el tío Lenguado vino a apoyar a la selección. El tío Lenguado desde Piura ha venido a alentar a la selección peruana. No tengo tiempo para quedarme cuando empieza y termine el partido, así que vamos a fingir que ya terminó el partido, ¿bien? Ya, mano, bacán. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes el partido? Puta madre, era lo que esperábamos, mano, la verdad. ¿Perdimos? Sí. Apareció ahí Messi en el recambio para meter... Lo único interesante fue que apareció Messi. Sí. ¿Qué le dirías a Reynoso después de estos resultados? Puta, hermano, crema y todo, pero lárgate, compadre. Aprende a ser caballero. Escúchame, no me da el tiempo para quedarme al partido. Vamos a fingir que ya terminó, ¿ya? Tú dices que ganó Perú, ¿ya? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después del partido? Contento, alegre, que Perú haya ganado 2-0 y Messi no jugó, estaba lesionado. Sí, ganamos. Nos sorprendieron, pensamos que iba a jugar Messi, nada. No, por la pura, todos los campeones entraban por la pura, ¿sí? ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¿Ah? Así que Perú ganó y sin Messi, sin nada, 2-0 ganamos. Bien, mano, sí, me sorprendió. Ahora como si hubiera perdido, ¿ya? Para tener... Claro, es que no tengo tiempo para quedarme al final, pe. Como si hubiera perdido. ¿Cómo te sientes después de este resultado? Palteado. Micio, me he quedado micio por ver el partido. ¿Cuánto le metiste? ¿Cuánto le metiste? Como 500 mangos. ¿Y se fue todo al tacho? Se fue todo al tacho. ¿Algo que le dirías a Reynoso? Ya, Reynoso, ya fue, ya fue. Porque el otro mes jugamos con los chamos y tiene que ser otra gente. Ahora como si hubiera empatado el último minuto. ¿Qué tal? Como si Perú hubiera empatado. Claro, pero el último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de este resultado? Contento y feliz, porque Perú empató en el último minuto. Con gol de Sone empató. ¿Cómo está? ¿Hoy día quién gana? Hoy gana Messi. Yo no me voy a poder quedar al final, yo me voy a mi casa ya. Hay que fingir que ya acabó el partido, ¿ya? Ah, vale, ok, bueno. ¿De dónde eres tú, de España? Yo de España, sí. Ya. ¿Puedes hablar como argentino para engañar que había argentinos hoy día acá afuera? Bueno, pues vamos al mundial, ¿no? Es que vamos al mundial igual. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de estos resultados? No, Messi. Gol de Messi. De Messi, falta en el 89 minutos, 0-0, 1-0. Ganó Messi y ganó Argentina. ¡Viva Argentina! Hoy se come parrilla, nene. Se come parrilla. Hoy día comemos parrilla, vos. Le va a morder el chorizo al argentino, señores. Hoy día se come parrilla. ¿Sabe dónde se come parrilla? En la parrillada de Mowgli. En noviembre somos, acá la fecha. Separa tu parrilla aquí a este número. Claro, como si hubiera acabado, pero ya me voy. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después del resultado? Puta, man, espectacular, porque sé que mañana votan a Reynoso y todo bien. ¿Cuántos goles fueron? Pero el doblete de Messi, la verdad, me gustó. Puta, Messi. A ti todo, man. A Reynoso, ¿qué le dirás a Reynoso? No, Reynoso, vete a la mierda, tu planteamiento sirve para la coña. Hasta yo, en FIFA, en PES, con Liga Master, soy mejor que ese huevón. No sirve para ni mierda hoy. Cabezón de mierda. Hay que hablar como si yo hubiera acabado el partido, porque yo ya me tengo que ir, ya no voy a poder grabar, ¿ya? ¿Cómo te sientes después del partido? Súper feliz, emocionadísima, obvio, siempre alentando a la selección en las buenas y en las malas. Hoy día fue un resultado positivo. Como se debía dar, Perú al Mundial. Señores, acabamos este partido en medio de humo, la gente vendiendo anticuchos afuera del estadio. Hasta acá el video, gente, suscríbanse. Estoy con mi mamá hoy día afuera del estadio. Espero que les haya gustado. Comenten el minuto favorito, el mejor minuto. Que se suscriban acá. Que dejen su comentario. Claro, hermano, si no te suscribes me voy a tener que regresar a Trujillo porque no hay plata. Tirando dedo vamos a volver a Trujillo así. Jalar. Tirando dedo vamos a volver. Sí. Gracias, nos vemos. ¿En qué zona vas a estar? En Norte, papi, Norte. Señores, ese fue Jorge Luna dándonos unos minutos para el canal. Nada más. En Norte va a estar. Gente, aquí se acaba el video. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, dale like, comenta tu minuto favorito. Vamos a seguir bajando todos los partidos, grabando todo lo que se pueda. Aquí unos hinchas, señores. Mira ese gorro. La gente viene a alentar acá. Wow. ¡Déjame grabar! ¡Déjame grabar, la puta!